bienvenidos a esta nueva aventura. Yo soy su DJ Muñeco y aquí comenzamos. Estamos sacándole una chavineada a esto y vean, no puede ser. Entonces imagínense si eso le hace con fundas, qué es lo que le va a poder hacer a su madera o a su triple. No, ya valió madre. Ok, camaradas, pues ya extrañábamos el Tetrix aquí en la muñecoreta. No va, está bueno este pedo. Pero aquí andamos acomodando, porque sí, está cabrón. Pudiera llevarme al muñetruck, pero no, es más lento, más gasolina. Tengo todo el sonido masivo ahí, entonces no. Mejor la muñeco neta y a jugarle al Tetris. Aquí, ahí vamos. Tomorrow. Muy buenos días por la mañana. Ya estamos ahora sí en día sabadito, día del evento, y estamos organizando, pues ya saben, las rolas, ¿no? Siempre hay que organizarse para que... Bienvenidos directamente desde la Arena Ciudad de México y la estación de radio Alfa 91.3. Saludos a la bandota. Con la mejor música del momento. Así que, camaradas, diviértanse, que aquí comenzamos esta nueva historia, este nuevo DJ Vlog. Pásenla chido, diviértanse, y toda la banda a la que vamos a ir a chambear, muchas gracias por la invitación. Vamos a divertirnos, a pasar la bomba. Ya saben, yo soy su DJ Muñeco y aquí, que comience. Ok, camaradas, pues ya estamos listos. Ya, vámonos, vamos en camino, que todo salga bien. Y tengamos buen camino. Va a ser aquí. Ay, gracias a Dios, todo bien, todo cool, todo chido. No nos falló nada en el camino. Eso es algo muy, muy importante, camaradas. El camino tiene que ser de 10, porque si no llegamos, pues, o si nos falla algo en el camino, pues ya o nos atrasamos o no llegamos. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a tocar a que nos abran y a empezar a montar. No es mucho, no es tan grande, pero bueno, pues hay que dejar bonito, ¿no? Así que Vamos a comenzarle. Pues ya estamos en el lugar del evento. Ok, camaradas, pues ya estamos aquí en el montaje de este evento, fiesta de fin de año de trabajadores.
Ya está la estafa, ya nada más, ya nada más. A ver a qué pinches horas llegas, mijo. O sea, no monta nada en la camioneta. ¡Ah, desmádrese, güey! Ya está el matafundas, ya está su DJ muñeco y pues vamos a empezar a montar. Vean todo este desmadre, chéguense. Ahorita van a ver cómo va a quedar todo esto. Estamos empezando. No va a haber timelapse porque si no luego nos tiran las cámaras, pero sí va a haber un antes y un después. Camaradas, ya terminamos de montar todo. Ya les dejé ahí las tomas chidas, las tomas épicas. Ahora, vean nada más. Ah, llegó la hora del pipirín. Nosotros damos inicio aproximadamente una hora. La hora del pipirín llegó. Vamos a aprovechar esa hora para comer y... Tenemos de pastor, longaniza, suadero y bistec. Nada más. Algo que me decía mi papá. De DJ te vas a morir de hambre. Pues mira, jefe. No creo. Es sin miedo al éxito, papi. Ve nada más, ve el 10 y va aguantando. ¿Más sí o no, Fercho? Va, 15. Eso. Eso es concentración, eso es concentración. 20. Ea, ea. Tú me dices cuando ya. ¿Ya estuvo? Ya estuvo, ya estuvo. El aplauso para... ¿Cómo se llama ese equipo, chavos? Los chavorrucos, ándale, va, va. Los chavorrucos, ese era el 12 llamar. Compa, ¿cómo se llama su mesa? Los manchitos. ¿Los qué? ¿Los mochitos? ¡Cállale eso! Ah, ok, ok, perfecto. ¿O cómo se llama la mesa de mi amiga de lentes? A ver, dinos, ¿cómo se llama tu mesa? Los chapulines. Los chapulines. Los chapulines, ándale. Y de ese lado, a ver, mi compa, el de los toques, ¿dónde está Fernando? La mesa de Fernando, ¿cómo se llama? ¡La mesa de Fernando! ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pe? Y la de acá, mi compa, del de la colita, del de azul. A ver, compadre. ¿Cómo se llama mi esa mesa, carnal? ¡Los pulques! ¿Los pulques o los polos? ¡Los pulques! ¿Los pulques o qué? ¡Los pulques! ¡Ah, va, va, va! Dale, dinos ya que estás aquí al lado de nosotros, ¿dónde estás? Vente de ese lado, pásale, pásale. Un aplauso que se escuche para... ¡Ay, a ver dónde está! Eso es todo. Felicidades por un año más. Gracias por la invitación. Ale, dinos, ¿algo que le quieras comentar a la gente, a los que están en esta fiesta? José. ¿Le damos toques o qué, señores? ¡No! ¿Dónde está la mesa más escandalosa? Aquí está levantando al chamaco, a la bendición. ¿Qué pasa? A ver, mira mi amigo, ve la bendición, viene encabronada. Ve la cara de la bendición, está que se la... Papá, ¿por qué haces esas mamadas? Dice... ¡Ajá, se mamó! ¡La mesa más desmadrosa! Famoso papelito, y aplica la chida, la de, ¿sabes qué? Imprímete las hojas y llévale esto para que las ponga el DJ, así que... Bueno, se despide para que... ¡No, no! ¡Está chingona su fiesta, güey! ¡Está chida! ¡No hay pedo! O sea, y los allá del fondo, mi amiga la tigresa, ¿y está pedo o qué? ¡Ahora! ¡Ese lado! ¿Qué pasó, señores? ¡Ya! ¿Esta mesa cuál era? Tú estabas con... Ya, bueno, aburridas, ¿verdad, la señora? Sí, sí te creo. Ya ven, señoras, ya aburrieron a la de la pura agua. De ese lado, señor, buenas noches. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro, ¿usted qué es de la empresa?
El suegro de la empresa. A todo dar, señor. Felicidades. A ver, mi tigresa del oriente, que es la más pinche desmadrosa de este lado. Amiga, ¿cómo te llamas? Rebeca. Rebe, dinos, ¿por qué no pudiste bailar la norteñita? El patrón no sabe. El patrón no sabe, perfecto. A ver, ¿qué pasó, patrón? ¿Que no te la sabes? ¿Qué le quieres decir a la tigresa del oriente, Bebia? Ya que estás un poco entonado, ¿qué le quieres decir? Que sí, se va a descansar. ¡Esa! Amiga, por andarme balconeando enfrente de todos. Ya ves, el lunes no te presentes, oye, gracias. El patrón sabe todo, y ella dice que aunque no sé. ¡Ya valió madres! Ven para acá, tigresa, ven para acá. Si le bailas al patrón como debe ser, te voy a dar yo este sobre. ¿Aceptas el reto, sí o no? Pues tú dime. Mira, pinches cochinos, luego. No, no les hagas caso, vente para acá. El aplauso para la tigresa y el patrón. El aplauso, claro que sí. A ver, ¿quién te bailó mejor? Te dije que los iban a hacer el ridículo. Todos los demás, no yo. ¿Valió la pena o no, chicos? Sí. Pero a ver, tú dime, por favor, porque vamos a dar este premio a quien te bailó más rico, digo, a quien te bailó mejor. Tú dime, ¿puede ser la prima? ¿Puede ser la tigresa? ¿Puede ser mi amiga que aquí está dormida? ¿O la chica de ese lado? No, ¿tú decís? La chica, sabor. Pues sí, güey, no mames. ¿Pero qué? No, pues no sé, pues tú decís. Amiga, ¿qué pasó? ¿La sensualidad dónde quedó? Pues yo le eché ganas a bailar. Pues sí. Señores, el aplauso para la ganadora. Para ti, salida, amiga. Así. A ver, dice mi amiga. ¿Qué dice, amiga? Que lo abra. A ver, amiga, sí, ábrela, ábrela. Ábrela, a ver. Mira todo su cara así de. Espérate, güey, todavía no pongas música hasta que. ¿Cuánto es, amiga? ¿Cuánto es? Puta, ¿sí sabes o no? Ayúdale, güey, ayúdale. 5 segundos, si no lo abre, toque. 5, 4, 3. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. 2, 1. Solito lo tiene que meter. ¿Lista mi DJ? ¿Lista la gente, sí o no? Así que écheme la música. ¡Órale, güey! ¡Órale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, pinche! Significa que mi barrio me respalda. A ver, pinche güero, no la cagues, güey. Terminas de... ¿Do you speak Spanish? Yes, yes, my friend.
Excuse me. A la una, regrésame el tema. A las dos. Y ahora sí, a las tres, güey. La toma del público, la toma del público. Échale, échale, papá. Rápido, güey. Rápido, güey. 500 baros. 500 baros por día. ¡Órale, güey! ¡Súbele, güey! ¡Ahora te lo mancha! ¡Pinche chaparrito! ¡Muérete, güey! Hacer parejo, ya la cagaron ustedes, ya la cagaron ustedes. Ahora sí, ya. Ya esto es parejo. ¿Sale? Ya no hay más, ya no hay más. Ahora pongo otra más pinche movida. Porque aquí se va a prenderme con el zapito. No me la dieron. No. Señores, tenemos ganadores. El aplauso. A huevo. A huevo, carnales. Rifado. Señora, ¿qué está haciendo en la fiesta? No baila bien, no juega bien. Contando. Ah, está bien. Párense, por favor. Vamos a dar. De pie, por favor. Tenemos la música. ¡Suéltame la música! Quítame una silla, el aplauso para nuestra amiga. Ay, señora, ya. Ya ni porque me sigue en Instagram, no, no, pues. Me voy. El aplauso. Bueno, le dimos otra oportunidad, ¿eh? Que no le dije. ¿Qué pasó, Pati? No, no puede ser. No, ya valió madre. ¿Cómo vas a
No, a ver. Aquí yo creo que voy a ser medio sobre. No puede ser. ¿Quién ganó, señores? A ver, no los escucho. ¿Mari? El aplauso para Mari. El aplauso, que se escuche. ¡Échale! ¡Manos arriba! Ahora sí. ¿Y dónde está mi cámara? No, mi cámara está dormida ya. ¡Grábale, cámara! ¿Quién se fue a la chingada? A ver. Eso, ni pedo, carnal, ni pedo. Gracias por participar. Y continuamos. ¡Quítame una silla! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Tiene que sentarse bien. ¡Qué bonito pedo! El aplauso que se va, ¿no? Continuamos, claro que sí. Échale las manos arriba. ¡Ay, no! Ahora sí viene lo chido. Si te gana legal, le das el sobre, ¿eh? Ahí está. ¿Están de acuerdo, sí o no, público? ¡Sí! Ya, hueva, ok. Pásenla aquí al centro de la pista. Si al centro de la pista, si eres el amable, van a hacer un versus. Un pedazo Polo, un pedazo Isra, un pedazo Polo. Eso, mamona, venga. Eso. Público, ustedes son el jurado. El que gana se lleva sobre y el que pierda le damos unos pinches toques. No es cierto. Estoy cotorreando. Vámonos con esto y empieza Polo.
el público es así. Pasa el libre. ¿Qué pasó, Polo? No me quieren dar. El aplauso y gritos para Irra. El aplauso y gritos para Polo. Se ve que su hija va así, la hueva a huevo. Polo, dame el sobre. Irra, pídele tu lana, tu chivo. Yo creo que lo debería dar a los dos. A ver. A uno le damos el pomo y a otro un sobre, ¿qué les parece? Sí. ¿Tú? Ya está, mira, la verdad es que fue una disputa bastante brava. Los dos la competimos al 100. Yo creo que los dos lo merecíamos, ¿eh? Dos sobre, sí. Ay, qué pibe. Ya, pará, la verdad que es una persona grandísima, ¿eh? No mames, ya dale el sobre y el pomo, güey. No mames, A ver, el aplauso para Polo. El aplauso para Irra. Ganar, rimado. Chido, pibe, chido. Ay, babosa, me asustas, burra. ¿Quién se la sabe? ¿Quién lo dice? Ok, camaradas, ya después de este buen cotorreo, de todas las dinámicas y juegos que hizo su Digi Muñeco, pues ahora sí apagamos las luces y empezamos con el baile. Disculpen que ponga algo de fondo, que ponga música sobre música, pero recuerden que el derecho de autor, el copyright, no me deja poner el audio original. Por lo que, pues aguántense y disfruten los que estuvieron en esa fiesta. Acuérdense de la música que puso su DJ Muñeco y del buen ambiente que pusieron. Así que bueno, que continúe la fiesta. Espero se estén divirtiendo como yo mientras ando editando esto para ustedes. Que continúe, diviértanse, que aquí todavía no termina. ¿Qué tal ese ambiente, camaradas? No. Rifado el buen Polo e Isra. Les mando ese saludo. Pedido a mostrador, por favor, pedido a mostrador. Ya al último entendí ese chiste, pero bueno, chiste local. Fue momento de enfocarnos con la banda ochentera, porque pusimos que el High Energy, que el Corro Vuelo Me Acelero, ya saben, los Timbiriches, etcétera. Esta fiesta duró más de 8 horas, así se los digo. Entonces, bailaban, cantaban, tomaban, falta el karaoke, camaradas. Entonces, bueno, hago estas pausitas para que podamos disfrutar de todo el video sin que les corte lo chido. Así que, bueno, continuamos. No te despegues, espero te estés divirtiendo. Y que no pare la fiesta. ¡Échale ganas! ¡Vámonos! Sí, señores, qué bonito. Muy bien, ¿ya vas a empezar el karaoke o qué? Ah, todavía no, bueno. 4. Aquí lo que cuenta es actitud, buena voz y carisma. No hay pedo. Si no te la sabes ganar, por lo menos hay show. Con tu show, vale. Haz el show, papi. Así que bueno, súbele y suéltame. ¡El aplauso para Alan! ¡Eso! Y aquí comenzamos el karaoke y se va a llevar un poco. El que mejor canta.
ser feliz ya cuando toma. Escoger al ganador de esta noche. Y yo creo el ganador indiscutible fue Tito, ¿no, señores? El ganador indiscutible es Tito. Que se escuche el aplauso. Ahí está, Tito. Felicidades. Sigue cantando, sigue disfrutando. Y nosotros continuamos con ustedes. Ok, camaradas, continuando con este pachangón, gracias a los que cantaron, a los que se rifaron. Tito, rifado como todos los años, tienes el primer lugar. Te mando ese saludote. Bueno, pues empezamos con el merengazo y por qué no iniciando con la batucada, camaradas. Ya saben, no podemos dejarles todo, pero les voy a dejar las mejores tomas, las más divertidas en la cual ustedes se lucieron. Ya está terminando esto, pero aquí ya estábamos como que en la hora 10 del servicio. No, no manches, estos, ¿de dónde se les quitaba la pila? No lo sé. Pero ustedes muy bien, gracias por su buen ambiente, gracias por su actitud. Ya eran los que quedaban, pero pocos, pero desmadrosos. Ok, camaradas, pues ya llevamos 3 horas más, ya estoy ronco, pero la gente sigue bailando, la gente sigue disfrutando, chéquense nada más. Y estamos con las cumbias rasposas. Buena banda, gente bonita esta noche. Esa cumbia rasposa, llamada la cumbia de las iglesias. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and... Así que compadre, micrófonos son tuyos. Dinos algo, algo bonito. Ya me voy. Tengo que ir a misa. Y ya te vas, no, no chingues. ¿Está su cuba para mi compa o no? Ya está. A ver. Primero canto. No, regálanos un trago, carnal, y échale al canto. Primero que cante. Primero doy gracias. Primero que cante. Cámara, ¿entonces están listos o no? Primero que cante. Ayúdenme a cantar con él. Todos. Todo este tema. Todos. Que yo lo conocí escuchando esta rola. Así que a ver, vámonos. Es un momento especial.
para todos ustedes. Y esto dice y suena así. Agradecido con el de arriba. Ok, camaradas, pues este fue el momento más épico y especial para el coreano y toda su bandota. Cumplía 2 años de juramento. En ese momento, las 12 en punto, se terminaba, por lo que decidió iniciar la pisteada. O sea, qué chido, ¿no? Imagínense 2 años sin pistear. ¡Wow, wow, wow! Entonces, pues felicidades, carnal. Si cumpliste ese juramento, tú muy bien. Lo conocí con esa rola. Agradecido con el de arriba. Es su top de rola. Entonces, pues está chido, qué bueno. Fue un momento muy bonito con todos sus compañeros, con todos sus amigos, con el patrón, que mis respetos. La neta, un jefe, un patrón que se porte así con sus trabajadores, la neta, está muy, muy complicado. Ni el DJ Muñeco, yo me la paso cagando a mi staff. No puede ser. Pero bueno, pues disfruten de este momento. No puedo dejarlo con la música porque si no, no los van a bajar, no los van a cortar. Pero los que estuvieron ahí saben de lo que estoy hablando. Así que, coreano, tú muy bien, te mando un abrazote y... ¡A huevo, hermano! Disfrútenlo, que esto ya se va a terminar. Oye, camaradas, ya me dio frío. La gente sigue bailando. Ya llevamos 5 horas más. Oh, no, están cabrones. Las fiestas de fin de año. Por esa banda, cóbrenlas bien, cóbrenlas chido. Porque es una madriza. Y mañana se viene la otra, ¿no? Entonces, así es esto, banda. Por eso hay que... Chido. Más de 5 horas extras. Ya no sé ni cuánto. ¿Cuánto llevamos, güey? Mames, ¿de dónde se les quitan las pilas? Eso es el temita, claro que sí. Vámonos, señores, muchas gracias. Yo me despido con este tema. Espero que les haya gustado. Un año más con ustedes. Yo fui Diego Muñeco, ya saben, no decimos adiós, sino hasta la próxima. Y los dejo con este tema, que es el último de esta noche. Vámonos, muchas gracias. Hasta la próxima. Camaradas, pues aquí ya terminando el evento, ya saben, no faltan los toques, así que salimos. Bueno, ya estuvo. Ah, va. Dime que estén en el video. ¿Listo? Va. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ya. Está pues ahí estuvieron los toques ya terminando el evento. Pues ahí. Para que no se vayan con las ganas.